17 con un minuto, Aníbal, vamos al Ministerio de Hacienda. Terminó la reunión de los docentes con Hacienda, está hablando Gabriel Espíndola. Alejandra. Hasta 8%. En todo caso, probablemente, no sé dónde aprendieron castellano esto, pero no habrá sido en nuestras escuelas probablemente. Y lo mismo que los... Sensibilidad por parte del Estado también. Irresponsabilidad de este gobierno, fundamentalmente. Irresponsabilidad de este gobierno. Porque tener los números, tener los ingresos, tener la habilitación legal y de gas. ¿Por qué? Y porque seguramente van a utilizar esos recursos para otros menesteres y no precisamente para educación ni para salud. ¿Y si se le descuenta el salario estos días de paro? Pero podemos regalarle hasta nuestro salario si es que eso es lo que necesitan ellos. El problema no está en que descuente o no descuente. El problema es que con ellos generan de nuevo temor, miedo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de manejar al magisterio, con el objetivo de domesticar al magisterio, pero ya no estamos en ese tiempo, ni tampoco las organizaciones vamos a permitir eso. Mañana continúa la movilización nacional, mañana continúa los cierres de ruta y probablemente se va a radicalizar esto. ¿Se prevé una mayor participación para mañana? Evidentemente que va a haber una mayor participación mañana como reacción a esta insensibilidad del gobierno. ¿Qué significa radicalizar? Y vamos a tomar algún tipo de determinación con respecto a eso. Si lo anunciáramos ya, seguramente nos inhabilitarían. ¿Hablan con las coordinadoras de padres para tener una especie de apoyo también de parte de ellos o no existe eso prácticamente? Plenamente. Tenemos el apoyo de los padres, de los propios estudiantes, también de otras organizaciones. A lo mejor hasta nos unimos con los trabajadores de la salud para poder reclamar en conjunto educación y salud, que debe ser prioridad, no en el discurso. ¿Quién es la principal persona que está poniendo las trabas ahora? ¿Es el ministro de Hacienda? El gobierno es. Este ministro, este ministerio, como el de educación, responde al gobierno, es el gobierno. Bueno, lo que está mencionando Gabriel Espínola, ya también Silvio Piris estuvo hablando acerca de esta reunión que acaba de culminar y que no llegaron a un acuerdo, compañeros. O sea, ya a partir de mañana ellos anuncian nuevamente movilizaciones, inclusive paro de rutas, y también hablaba de una mayor participación. Mencionó también que de ser posible se reunirán nuevamente con las autoridades, pero veía muy difícil ya que ellos están muy reacios a este aumento del 16% que solicitan los docentes. Silvio Pirata, estamos en vivo para C9N, si nos podrías, bueno, reiterar, ¿vuelven las movilizaciones de mañana? ¿Hasta cuándo ustedes tienen pensado realizar todo esto? Y formalmente tenemos mañana, con la posibilidad de que esto se extienda el miércoles y también el viernes, ¿verdad? Y la posibilidad de que se declare una huelga la próxima semana. Yo creo que la primera quincena todo el tiempo va a haber un conflicto hasta que el ministerio pueda ceder y cumplir con la ley de establecer el 16% para el sector docente. Y bueno, ese es el panorama que tenemos, ¿verdad? Y ahora, bueno, efectivamente no hubo un acuerdo, o al menos hubo apertura por parte de algunas de las autoridades. Quedamos que íbamos a mantener un diálogo a través del como intermediario del ministro de Educación, y que ellos iban a estar viendo también para ver si se puede conseguir mayores recursos y de esa manera tratar de cumplirla. Pero mientras que eso no suceda, la movilización sigue. ¿A cuántas instituciones afectaría? Y prácticamente 9.000 instituciones, 1.400.000 estudiantes. Padre, entonces le decimos que no va a haber clases presenciales, no va a haber clases virtuales. Tampoco virtual, no hay presencial, virtual, ni gestiones administrativas. Decía también don Gabriel que iba a haber inclusive cierre de rutas. Sí, bloqueo de acceso en las principales ciudades, acá en Asunción, por nivel todo el país. Dale. No sé si tienen alguna consulta también, sí, ustedes, ¿qué compañeros? ¿Qué es lo que les ofreció Hacienda? Vamos a ver si podemos conversar con Gabriel, ya que también acaba un colega. Don Gabriel, estamos vivos para C9N. ¿La propuesta concreta de Hacienda cuál fue? ¿Qué les ofrecieron ellos? Solo el 8%, de que ese impacto modificado o superior al 8% significa un impacto muy fuerte, muy importante para el presupuesto 2022. El Ministerio de Hacienda tiene la herramienta legal para implementar esto. No necesita mayor recaudación, tiene la recaudación. Están destinando para otros menesteres esa recaudación. Y nosotros ya no estamos en condiciones de seguir pagando por la insensibilidad y la irresponsabilidad de este gobierno. Venimos 20 años reclamando el salario básico profesional. Hace 5 años se inició el proceso, que fue interrumpido por la pandemia. Estábamos de acuerdo en el 2020.
pero hoy hay un proceso de franca recuperación económica, de ingresos suficientes para poder satisfacer en el último trimestre de este año, de acuerdo a lo que dice la propia ley de presupuesto, y se niegan a hacerlo. ¿Cuánto representa ese 16% de forma anual? Forma anual significa 120 millones de dólares. Eso va a ser el impacto para el año 2022. ¿Y los años subsiguientes? Supone que el Estado recaudará un porcentaje mayor, inclusive, de la que está teniendo este año, habida cuenta que la perspectiva de normalización de las actividades es creciente. Si la pandemia ya no está afectando y esperamos que pueda ser superada para que todo vuelva a una nueva normalidad, que va a significar, desde nuestro punto de vista, mayor recaudación al Estado. ¿La convocatoria para qué hora? Mañana a partir de las 8 de la mañana en la Plaza Uruguaya, en los diferentes puntos de la República donde están convocados los compañeros y las compañeras, masivamente mañana a participar, y esto va a ir creciendo, pues seguramente nos vamos a unir entre otras organizaciones del sector público como los trabajadores de la salud y en conjunto reclamar presupuesto para educación y salud. ¿Ministro Brunetti no participó de la reunión? Los dos ministros estuvieron, ambos dijeron lo mismo. Esto hasta el viernes, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta, compañeros? ¿La movilización? ¿Hasta el viernes en principio sería la movilización? Cada día va a salir un comunicado para poder determinar qué hacer al siguiente día. A no ser... ¿Por qué cada día? Porque podría eventualmente surgir alguna novedad que por allí se le prendió la lamparita y cumple lo que dice el estatuto, pero lo que dice la ley de presupuesto, y ajustan al 16% del salario. No hay un porcentaje intermedio que podrían ellos aceptar. Un porcentaje intermedio también, don Gabriel, ¿ustedes no aceptarían, no sé, un 10? No tenemos por qué aceptar. Había cuenta que el acuerdo en el 2016 fue aplicar 16% de manera gradual más los índices de inflación. Y eso se estuvo aplicando, 18, 2019, la interrupción en el 2020, y al 2021 establecen ese articulado para el tercer trimestre. Es decir, perdón, el último trimestre, que sería octubre para adelante. Y su efecto, evidentemente, como toda asignación salarial, para el siguiente año. Sí. Bueno, entonces, hasta no obtener el 16%, ¿ustedes se van a mantener en esta postura? Nos vamos a mantener en esta postura. Las organizaciones estamos firmes con esa determinación. Okay. Don Gabriel. Gabriel Espínola, entonces, compañeros. ¿Y de los estudiantes qué dicen? O sea, los estudiantes, bien, gracias. ¿Y los estudiantes en este caso cómo se van a recuperar las clases? Los estudiantes, en este caso también ya hablamos de que los padres tienen que estar conscientes de que no va a haber clases presenciales virtuales. ¿Cómo se va a tratar también eso? Ni tarea a distancia, ni entrega de copias o de material físico. O sea, vamos a interrumpir todas las tareas. Se van a ir perdiendo cada día de clase. Que las autoridades finalmente se den cuenta el perjuicio que están generando. Ellos nos obligan a ir a esta determinación. Nosotros no estamos yendo por deporte a esta. Sí, sabían todo este tiempo, estos 9 meses, de que eso iba a llegar. Llegó, se cumplió con los porcentajes y tiene que cumplir con lo que está establecido en esa. El Ministerio de Educación hablaba acerca de lo perjudicial también que puede ser para los chicos. El Ministerio de Educación ya desde el año pasado, viene perjudicando al no incorporar los elementos tecnológicos en las instituciones educativas y a no garantizar la conectividad para pasar de educación presencial a educación a distancia por medio virtual. Así es que ciertamente, y lamentamos que eso se vaya creciendo, esperamos una pronta solución a esto y que para fin de poder recuperar eso que se ha perdido. Ale, ¿y alguna autoridad de Hacienda que pueda dar también su versión, o es muy difícil? No están no están ahora los, al menos hasta este lugar. Te está indicando, ¿verdad? Sí, pero estaba respondiendo nomás la consulta de usted. Uh-huh. Sí. Ese es su secretario, ¿verdad? Puede ser. No, uh-huh. Le estaba diciendo nada más que las autoridades, en este caso, del Ministerio de Hacienda, ni tampoco Brunetti con otras autoridades del Ministerio de Educación no salieron por este sitio. Solamente los del sector docente son los que, bueno, salieron por este acceso del Ministerio de Hacienda, y no estamos viendo inclusive a ninguno de los ministros aquí en este acceso, al menos, compañeros. ¿Tampoco hubo autorización para ingresar a hacer vista y todo eso de la reunión?
No, no hubo autorización. Al menos en el Ministerio de Educación, cuando se realizan este tipo de reuniones, sí se suelen hacer ese tipo de, o al menos nos dan ese tipo de permiso para que se ingrese a realizar las vistas de la reunión en sí. Pero bueno, en esta oportunidad no fue de esa forma, compañeros. Y tampoco hubo autorización para pasar hasta el sitio. Y bueno, ahora ya no tenemos la versión, por lo menos, de los ministros. Que sería interesante también, en fin. Bueno. Porque alguna solución se le tiene que encontrar, claro, a esto, no, Silvio, Alejandra. No sé porque... si Marecos tiene algo más que decir de lo que dijeron sus compañeros del gremio de educación, él como representante de los directores. Y le voy a agarrar acá, vamos a ver si podemos hablar. Así completamos el circuito ahí. Sí. Bueno, nuevamente estamos hablando de una movilización que va a iniciar mañana, luego de que no se haya llegado a un acuerdo aquí con las autoridades. Primero, como académico, mil disculpas a papá y a mamá, porque 1.300.000 estudiantes mañana van a quedar otra vez fuera del sistema, no van a dar clases. Hay un acatamiento del 100%. Pero por otro lado hay una luz de esperanza, porque prometieron revisar otra vez los números. Lógicamente la posición clara nuestra es 16%, y mañana seguramente vamos a ser otra vez convocados, le pedimos cifras y proyecciones, y con un diálogo, con una mesa técnica se destraba esto. Yo creo que se va a destrabar en 2-3 días, pero mientras ellos no nos den respuestas concretas, los compañeros están muy radicalizados, molestos, y lo más triste es por medias verdades. Nosotros no estamos mintiendo, ellos prometieron, hay un pacto que se estaba cumpliendo, el año pasado $300 millones hemos ahorrado, porque no hemos dicho absolutamente nada, porque tenía que darse el año pasado, la pandemia nos afectó a todos. Este año hay un ingreso tributario superior al 27%, necesitábamos 15%, de acuerdo a la ley de presupuesto. Entonces, no sé cómo te explico, ¿verdad? Que los números dan para nosotros, y entonces le dijimos que vuelvan a mirar, nosotros estamos abiertos al diálogo, pero la posición clara de los 78.000 docentes es ni un paso atrás. ¿Hay un término medio, un porcentaje, en este caso que nos llega al 16%, que haga también que ustedes puedan rever de esta decisión? Ni un paso atrás, ni un paso atrás. A las órdenes. Bueno, Miguel Marecos, de Sindicato Nacional de Directores también. Hablando un poco acerca de esta decisión, ni un paso atrás decía, o sea que no... Si no tienen el 16%, definitivamente esta movilización que ya se anuncia para mañana a partir de las 8 continuaría durante toda la semana, inclusive la siguiente, compañeros. Es así, fue una postura bastante radicalizada, Aníbal. Uh-huh. Y decía Gabriel Espínola, hablaba de $120 millones anuales, ¿verdad? O sea, él hablaba de un impacto... Son montos fijos. Él hablaba de un impacto solamente del 2022, pero sabemos que es un aumento ya queda. Claro, un aumento ya queda, ya se instala. Eso se va a ir, reprisando en los presupuestos de los siguientes años. O sea, una carga en ese mismo monto, digamos, va a significar este pretendido ajuste salarial o nivelación salarial, como le llaman también. Bueno, le terminó todo allí entonces, ¿eh? Sí, por de pronto que ya terminó todo, ya se están retirando también los distintos representantes del sector. Bueno, gracias por el reporte. Y la gente de Hacienda que no da... Pero alguna solución se le tiene que encontrar a esto. Claro, porque también, los niños, los adolescentes ya... pasaron por bastante situación negativa durante toda esta pandemia, gran parte de este año nuevamente. Están terminando la evaluación del proceso en este segundo tramo del año. En este momento tan delicado, sí, justamente volver a acontecer esto. Pero se da. Más allá de que en lo legal, la legitimidad del reclamo, hay que tener un poco de empatía también hacia esos chicos. O sea, tener una mayor visión, mayor perspectiva, ¿verdad? Y mayor sensibilidad. Un poco más abarcante, no muy egoísta. Sesgada. Sesgada, así es. Bueno, la información del día. Anda tu WhatsApp. No. Esa es la información del día. ¿Verdad? No, la gente está histeria colectiva. Sí. La caída a nivel mundial incluso, ¿verdad? Sí, a nivel mundial. Todas las plataformas prácticamente vinculadas a este señor. Facebook, WhatsApp, Instagram.
y después las otras plataformas también que están sufriendo de repente bajones. Sí, bajones porque mucha gente está migrando también a otras aplicaciones y esto incide lógicamente. Ahora, todavía no hay ningún reporte oficial del por qué se da esta caída y llama mucho el la atención, impacto también varios sectores económicos que esto implica, ¿verdad? Sí. Realmente, sí. Bueno, en la información del día hace referencia a Pandora Papers. Pandora, ya está bien. Pandora Papers. Sí. Pero así como están las cosas hoy, todo lo que escuchamos. Sí, parece. Parece ser. Mucho ruido y. Discursos acomodados, declaraciones acomodadas, porque finalmente no va a pasar absolutamente nada. Y es mi percepción también sobre el tema. Sobre todo al escucharle a algunos referentes de la Contraloría, de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Porque ni siquiera puedes estar ante una declaración falsa, porque Horacio Cartes nunca estuvo investigado. Y la ley, según escuchaba Armindo Torres, jefe, director de declaraciones juradas de la Contraloría, no hay plazo para rectificar, por ejemplo. Y no, y justo se le ocurrió, digamos, al ex mandatario rectificar su declaración el 30 de septiembre pasado, cuando evidentemente ya tenía conocimiento, la información. De hecho, le habían hecho la, valga la redundancia, la consulta previa de si tenía o no esa offshore. Sí, esa cuenta es una suerte de empresa de maletín en Panamá que se habilitó en el 2011. Empresa de maletín. Su apoderado hablaba de que efectivamente se constituyó eso en aquel tiempo al solo efecto de operativizar la compra de un piso de departamento de Miami para sus hijos. Por $1,000,000. Sí, y que el contador de aquel momento de Cartes tenía ciertas dudas para incluir o no en su declaración jurada y no lo hizo. Claro, porque estaba también el nombre de los hijos. Sí. Pero ahora dijo el abogado Carlos Palacios. Palacios. Que finalmente, pues, porque Horacio Cartes figuraba también en la nómina. Bueno, rectifiquemos. Rectifiquemos e incluyamos también esta. Ese patrimonio. Ese patrimonio. Bueno, vamos a ver qué otras incidencias se da. Pero es a nivel mundial, por supuesto. Claro, claro. Y a nivel local, no solamente al ex jefe de Estado, ¿verdad? Le salpica. También a la familia del actual presidente, porque la familia política del presidente María Pablo Benítez también tiene cuentas en paraísos fiscales. Es así. Vamos a ver cómo continúa la repercusión de este caso. Tema combustible también. Ya nuevamente se habla de la posibilidad de un aumento, de otro aumento de precios. Sería la cuarta suba sí. en lo que va de este año, pero. Y cuando uno lee. Que el titular de Petropar por ahora dice que no va a subir. Es que va a subir. Ya se ha dado esa misma. Y ya mencionan que va a subir después de las elecciones. Claro, no conviene adoptar ninguna. Claro. Ningún alza a días previos de las municipales. Sí, señor, y aparte va a costar un poco más movilizar a nuestros vehículos el día D. Sí. Sí, es que mejor nomás que el alza se produzca la otra semana. Es así. También en Itá, caso de Diana Espinosa, se produjo un incidente cuando se da la comparecencia del principal Joel acusado, Guzmán. De Joel Guzmán. La familia de la víctima. Lo agredieron, Lo agredieron. Se abstuvo de declarar. Esa es la manera en que salía de la fiscalía. A huevazo, hasta que ahí uno se le cruzó. Sí. Y la ira de familiares, amigos también. De la hasta hoy desaparecida Diana Espinosa, y de esta manera era alzado, para no ser literalmente linchado por estas personas, alzado Guzmán en ese vehículo del Ministerio de Justicia, de traslado justamente de internos. Hoy se cumple también un año. Un año del fallecimiento de Natalia Godoy, sí. Esta joven, ¿recuerdan ustedes sí. la joven que estaba esperando un día domingo? Estaba esperando bus para ir a trabajar en reemplazo de la mamá. Y fue literalmente llevada por delante por una camioneta conducida por la joven Florencia Romero, quien hasta hoy está con prisión domiciliaria. Sí. Pero el juicio y el dale público está empantanado. ¿No? Está empantanado, está paralizado en la Corte Suprema de Justicia, que tiene que resolver si corresponde o no la exclusión de la pericia, de la pericia laboratorial que había confirmado justamente el hallazgo de residuos de un determinado fármaco sí. en el organismo de la joven. Correcto.
Bueno, 17:21 minutos, establecemos un nuevo contacto con exteriores. Está el compañero Raúl Bogarín. Seguimiento de este asalto por demás violento. Violento. Todo asalto realmente tiene es un movimiento de violencia, pero este esto en que particular, ocurrió en la bodega. Este en particular hay un... Entraron a los tiros. A los tiros ya. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tanta... digamos, tanta y violencia? Dos criaturas que estaban allí. Que estaban ahí. Una de ellas que recibe un disparo en el piecito. En el piecito, sí, señor. Raúl Bogarín le está dando seguimiento a este tema. Hola, Raúl. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aníbal, Silvio, a todos los televidentes. Es así, estamos aquí nosotros en la oficina de la fiscal Miriam Rodríguez para hablar acerca de cómo avanza la investigación, qué se tiene de último, de novedad, con relación a este terror que vivieron estas personas, clientes, dueños y por supuesto también los que estaban en ese lugar, en el barrio Santa Lucía de la ciudad de Lambaré. Doctora, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que nos comente acerca de cómo avanzan las investigaciones. ¿Pudiste hablar con una persona que fue víctima, está en el hospital del trauma? Es así, en realidad la denuncia formulada por los propietarios de la bodega que fue víctima este fin de semana de robo de la recaudación, manifestaron ellos porque le tomamos la declaración testimonial a los propietarios y manifestaron que se llevaron varios celulares y una suma de dinero que oscilaría los 800.000 guaraníes más o menos. Pude conversar, nos constituimos en el centro del trauma a los efectos de conversar un poco con la víctima, quien recibió un impacto de bala a la altura del abdomen y nos proporcionó varios datos acerca de las características físicas de los asaltantes y de tal manera a reencauzar un poco o encauzar la investigación, mejor dicho, a los efectos de dar con estas personas. Ahora, en un momento dado se hablaba de que eran dos personas, pero según las imágenes que ustedes tienen, eran cuatro. En principio se maneja la teoría de que dos personas fueron los que ingresaron violentamente al local y otras dos sirvieron con participación secundaria en carácter de probablemente de cómplices al servir, como se dice en la jerga popular, de campanas ahí apostados en las inmediaciones del lugar. ¿Qué fue lo que dijo en este caso la persona que fue víctima? El que está en el hospital, mencionó algo de cómo ingresaron, qué fue lo que dijeron, alguien se resistió y es por eso que actuaron de esta manera. No, en principio los que síntomas y rasgos violentos, los asaltantes ingresaron efectuando disparos a todos los clientes quienes se encontraban. Ellos presumen de que porque había un importante grupo de personas todavía dentro y fuera del local, es que a ellos actuaron de esa manera, ¿verdad? ¿Y esta persona, la víctima, vio quién le disparó? ¿Cómo fue? ¿Le golpearon antes? En realidad el señor nos comentó que no pudo visualizar el rostro porque tenían cascos ambos, pero sí nos habló un poquitito de la contextura física de los asaltantes. Él mencionó que fue golpeado antes de que le disparen, se dio cuenta cuando le dispararon. En realidad él siente un golpe en la cabeza, presume que fue con arma de fuego y luego escucha el primer disparo. Es lo que nos relató a nosotros en la mañana de hoy. ¿Él ya está fuera de peligro? ¿Ya fue sometido a cirugía? Realmente, por cuestiones de investigación y también para preservar la privacidad de la víctima, no quisiera proporcionar datos acerca de su estado de salud. Sin embargo, podemos sostener que el informe médico en general establece que él está en un estado de observación. Ahora, con relación a la pequeña, en un momento dado se llegó a manifestar de que aparentemente tenía el riesgo de perder incluso uno de sus dedos, del pie, por supuesto, que fue lastimado por una bala. En realidad, el reporte primario con el que contamos señala de que lo que sufrió la niña es un disparo de arma de fuego a la altura del pie, lado izquierdo,
y que eventualmente sufrió pequeñas lesiones en el hueso del pie, pero no se quedó plasmado, por lo menos en el informe médico, de la pérdida de ningún dedo. Ahora, con relación a estas personas propietarias de la bodega, ¿mencionaron algo que aporte a la investigación también? Sí, así mismo es, pero quisiera reservarme por el resguardo de mi investigación y porque vamos a seguir con las pesquisas tratando de individualizar a estas personas. ¿Se especificó cuántos celulares? Se habló en principio de 11 que aparentemente se llevaron estos delincuentes. No, los testigos mencionan que fue un total de 9 celulares. ¿Y 800.000 guaraníes? Aproximadamente. ¿Posterior al hecho, estas personas siguieron disparando o solamente dentro de la bodega? Ambos ingresaron a la bodega y proporcionaron disparos dentro del local, y ya cuando salían del mismo efectuaron un último disparo, y luego es por lo menos lo que se cuenta con los elementos de prueba con que cuenta el Ministerio Público. Sí, te escucho, Silvio. Sí, Raúl, ¿qué datos maneja la agente fiscal de que estos delincuentes al salir de la bodega también habrían encarado a una persona que estaba también en las inmediaciones preparando asadito y que también de este hombre llevó dinero en efectivo y celular también? Doctora, desde estudio me consultan si tenés la información, si de repente llegó a su unidad de que también estas personas asaltaron a un vendedor de asaditos que estaba a cuadras nada más del lugar, que también se le llevó dinero y celular. No, esta unidad penal no tiene información acerca de ese hecho en particular. Entonces, Silvio no tiene todavía reporte acerca de esta cuestión. Sí, señor. Bueno, Raúl, ¿completo entonces? No sé si tienen alguna otra consulta con relación a este episodio. ¿Siguen las investigaciones? Por supuesto. Dale, Raúl. ¿Tenés otra nota, nos dice? Sí, vamos a escuchar lo que más temprano manifestaba en este caso la propietaria de la bodega, quien conversó con nuestra compañera Leila Jiménez, y era lo que mencionaba. Con mucho miedo, pero tenemos que seguir porque es nuestro sustento y nuevamente local para seguir trabajando, ¿verdad? Sí, y una cosa que quería aclarar, viste que se tacha mucho como bodega, pero como ven es un salón de un comedor y a la noche vendemos... sería el lugar gastronómico. O sea, un lugar muy concurrido. Sí, ¿verdad? Donde digo yo que puede venir familia, con los niños, todo eso. Porque viste que bodega de repente suena que es para tomar y todas esas cosas nomás ahí. Pero es un lugar donde realmente concurre mucha gente y justamente es lo que se daba el fin de semana. Sí, vienen a tomar. Cuando tenían muchos clientes y recibieron la ingrata visita de estos delincuentes, ¿verdad? Claro, así mismo. ¿Tu hija fue la herida? No, es la hija de una clienta que vino a cenar con su marido, y la criatura siempre viene cada sábado o domingo, ellos se vienen a pasar. O sea, ¿vienen habitualmente? Sí, vienen habitualmente, y la nena viene a jugar con mi hijita, que son de la misma edad. Hasta, donde yo, sostengo es 800 y alguito, y más teléfonos celulares nuestros y de los clientes que estaban afuera. Pero no sabemos el monto porque la mayoría están sin celular y no están lo viniendo. Y según dice que son de la zona, pero no sabemos quiénes son y no manejamos todavía eso. No manejan nombres, nada. No. Pero están siguiendo el caso. Eso es lo que le agradezco acá a los de la comisaría 17 y a todos que le dan importancia al caso. Porque ahora, Paola, ellos cuando ingresaron realizaron varios disparos, esto se ve incluso en los videos. ¿Vino también la gente de criminalística, levantó alguna evidencia? Sí, enseguida vinieron ellos y llevaron todo. De repente la bala que se encontró ahí después que ellos vinieron era lo que sacamos del bicicooler, que rompieron todo. ¿Dónde encontraron eso, la bala? Y encontramos entre las dos botellas. ¿Viste que rompió como 6 botellitas por ahí? Ahí encontraron. Ahí encontramos, sí. ¿Cuántas encontraron? Y 2 balas. ¿Y la otra dónde se encontró? Por la camilla. Este fue el que calculo yo que se fue por el dedito de la criatura. Bueno.
Bueno, lo que mencionaba la propietaria de la bodega también más temprano con relación a este violento episodio que se vivió en la ciudad de Lambaré. Nosotros estamos atentos ante cualquier novedad como para poder seguir este caso y por supuesto ante cualquier orden de captura también, por supuesto, cuando se le detengan a estas personas para poder ir a cubrir también ese hecho, compañeros. Por supuesto. Gracias, Raúl. Completo el reporte. Hasta luego. Un placer. Y tenemos que hablar ahora, Silvio, de lo que pasaba hoy en la ciudad de Itá, donde nuevamente fue llevado Joel Guzmán, el principal sospechoso. De hecho, está imputado por feminicidio. O sea, oye, pero ¿por qué lo llevaron hoy, Aníbal? Él pidió declarar, al final no declaró. ¿En qué contexto se da su comparecencia? Porque creo que ya se le había dado oportunidad para que declarara. Probablemente por el caso de feminicidio. Ajá, ajá, ajá. Entonces, por la ampliación de la imputación. Por la ampliación de la imputación, sí, señor, sí. Para que preste declaración indagatoria, pero... Una vez más, su silencio. Su silencio, y cuando se le retiraba, lo golpearon algunos familiares allegados a la desaparecida Dayana, lo agredieron y por suerte estuvieron ahí los guardias de seguridad. Sí, porque si no, podía haber otro tipo de desenlace. La presencia de Joel Guzmán Amarilla en la Fiscalía de la ciudad de Itá generó una serie de incidentes a su salida, porque los manifestantes familiares de la joven desaparecida Dayana Espinosa lo atacaron a huevazos en todo este trayecto. La policía en cierto momento tuvo que efectuar disparos intimidatorios, inclusive para dispersar al grupo de manifestantes. Joel, ¿qué tenés para decir? ¿Sabes dónde está ahí? ¿Dónde está su cuerpo? Lastimosamente, porque si no tiene nada que esconder, ¿por qué va de la justicia a Joel Guzmán? ¿Por qué va de la justicia si no tiene nada que esconder en este caso? Orego papá sende la familia, ver oro jamachar gente aguabete y o descansa jamuada, se la lleve en paz. Jamás era el lado de evadir la justicia, no recuerdo nada que ver. Tarde o temprano la justicia le va a llegar a Joel. No habla el cobarde, no dice nada y toda la familia estamos desesperadas. Esperamos cada día que él diga algo, pero no, se ve que no sé, no me explico. No me explico, yo soy abuela de Dayana, me duele mucho tener que llegar a esto y más de un año. Sí, un año haciendo este tipo de manifestaciones. Un año haciendo manifestaciones y preguntándonos dónde estará Dayana, qué hizo de ella. Y es una pena que él no haya hablado. Es un cobarde. Lo único que puedo decir que es un cobarde. Un asesino cobarde. Porque solamente los cobardes no hablan. La fiscal Daisy Sánchez dijo que los defensores de Joel fueron quienes plantearon la suspensión de la declaración indagatoria que se debía efectuar este lunes. Pero de igual manera, la gente del Ministerio Público anunció que reanalizarán ciertas evidencias para conocer si la sangre humana encontrada corresponde a Dayana. Se suspende nuevamente a pedido de la defensa. El juzgado penal de garantías había ya quitado la resolución a favor de que la imputación se encontraba todo en orden, pero ellos volvieron a apelar y pidieron la suspensión. Incluso yo le había manifestado hoy a los abogados para que se realizara la audiencia indagatoria
para evitar otra vez nuevamente una situación como esta, ya que no condice en realidad, no es un impedimento esa apelación, la realización de esta indagatoria, ya que argumentaron esa apelación para suspender. Para suspender nuevamente, y se tomó el acta de suspensión nuevamente, y vamos a tener que fijar nueva fecha. Nosotros estamos analizando varios procedimientos, teniendo en cuenta, tenemos informaciones, tenemos elementos, incluso como había manifestado yo, aquella hacha, la pala, el serrucho que había dado positivo a sangre humana, vamos a volver a repetir nuevamente, enviamos ya, la gente criminalística me va a tener para esta semana, ya que me informaron de que ellos tienen nuevamente ahora un más sofisticado en materia de eso, de hacer la comparación de ADN, ¿verdad? Entonces, ese se había extraído del allanamiento de la matadería. En los próximos días nuevamente se extraerán muestras de ADN y de sangre de los familiares de Dayana para comparar con lo encontrado en algunas evidencias, ya utilizando una tecnología más sofisticada para descartar cualquier tipo de posibilidad. Los resultados estarán en el transcurso de la semana. Vamos a hablar ahora de Pandora Papers, esta empresa offshore. A ver, Dominicana Adquisition. Adquisiciones Dominicana. Sí. Que fue abierta esta empresa en el 2011 en Panamá. Y para movimentar $1 millón. Sí, que digamos no se incluyó en la declaración jurada de bienes del presidente de la República, Horacio Cartes, al asumir la función. El hecho más cuestionado es al expresidente de la República es no haber declarado ante la Contraloría la existencia de esa empresa de portafolio por semejante cantidad de plata. Desde la defensa del exmandatario alegan que esto se compró en realidad, porque sí. ya se compra el portafolio, la empresa offshore, para hacer un negocio inmobiliario, para comprar un piso, un departamento a los tres hijos del exmandatario. A su vez, desde la Contraloría confirmaron que la rectificación de la declaración jurada se hizo vía web, se hace eso, y se concretó el pasado 30 de septiembre, jueves. Que fue el jueves, sí, sí. Jueves. Y no obstante, van a entrar a analizar esa rectificación agregada a la declaración jurada del ex mandatario y eventualmente emitir luego un dictamen. Esto es lo que decía, por lo menos, el director de declaraciones juradas de la Contraloría. Iniciaba una verificación rápida para saber por qué se estaba publicando que habría una supuesta declaración falsa, por lo que entramos a verificar la declaración jurada presentada en el año 2013-2018, y efectivamente es así, no se encuentra consignada la empresa mencionada en el informe, en las declaraciones juradas. Sin embargo, posterior a esas dos declaraciones se encuentra una rectificación presentada por el señor Cartes, y en donde menciona que por un error involuntario dejó de declarar una empresa, y eso consigna y solicita a la Contraloría General de la República que se agregue a su patrimonio dicha empresa, ¿verdad? Existe la obligación legal por constitución, existe la obligación legal de presentar las declaraciones juradas al entrar y al salir del cargo. También es un derecho del ciudadano y de todo funcionario público la rectificación. No existe un plazo en la ley, no existe un plazo establecido hasta cuándo se puede presentar una rectificación de la declaración jurada. Y bueno, no tenemos plazo de error sobre el particular, ¿verdad? Pero se supone que esa declaración jurada ya fue objeto de algún análisis. De algún análisis en su momento. ¿Cuánto ha pasado? Más de 7 años. A ver, y él salió en el 2010. Lo que pasa, y sí, no declaró en la declaración del 2013, al entrar. Sí. Porque la ley te establece que tenés que presentar tu declaración jurada de bienes 15 días después de haber asumido el cargo. Sí. Y presentar una nueva declaración a 15 días después de haber abandonado el cargo. Claro, ¿y para qué se hace esa declaración jurada? Justamente para
Después contrastar. Contrastar si pudo no haber existido enriquecimiento ilícito. Sí, tal cual. Y sin embargo, de recién ahora se hace la rectificación ante ese error involuntario. Y ahora la Secretaría de Estado de Tributación pedirá informes a la CEPRELAT, como así también a los bancos, acerca de los 190 paraguayos que tendrían empresas de portafolio en paraísos fiscales. Hoy en día, tener una empresa offshore no es delito. No es delito, pero sí los recursos que maneja, que maneje esa empresa tendría que tener un origen lícito, ¿no? Más vale, bueno, por supuesto. Pero de por sí uno crea eso para pagar menos impuestos aquí. Sí. Porque se sabe que en esos paraísos fiscales el impuesto es muy bajo y por sobre todas las cosas el secreto bancario es también bastante riguroso. ¿Qué es lo que te permite la rigurosidad del secreto bancario? Que no te piden mayores explicaciones acerca del origen de tu dinero. Sí, y de hecho esa empresa de maletín del expresidente Cartes que se creó, repetimos, en el año 2011, en principio era, digamos, con accionistas innominados, pero después cuando saltó lo del Panama Papers, Panamá justamente actualizó, digamos, su legislación, fue un poco más dura la legislación y decía que esas acciones deben ser nominativas. Y a partir de allí es que aparecen los tres hijos del expresidente y también el propio presidente de la República. ¿Qué decía el subsecretario de Estado de Tributación, don Óscar Obruer? Ahí no existe ninguna prohibición de poder crear o transferir dinero a cuentas offshore, ¿verdad? No está prohibido. De hecho, Paraguay en algún momento fue considerado como un paraíso también fiscal, ¿verdad? Porque Paraguay es un país donde se paga muy bajo impuesto y además existe dos regímenes, como la maquila y la zona franca, ¿verdad? Entonces, evidentemente, se puede considerar también a Paraguay, o se podía anteriormente considerar a Paraguay como un país offshore. Sin embargo, esto cambió con el tiempo. Hoy Paraguay ha aprobado normativas que establecen ya intercambio de información con fines fiscales a más de 145 países. Entonces, eso también posiciona positivamente a Paraguay en el ámbito tributario y sale de esa lista de país no cooperante y también de país donde es baja o nula tributación, que son considerados los offshore. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es mirar cuánto dinero movió los 190 paraguayos que figuran en el informe y si es que coincide o condice con lo que declararon aquí en Paraguay, ¿verdad? Si hay esa diferencia, sí, vamos a abrir una fiscalización a cada uno de ellos de tal manera poder verificar el origen de los fondos en primer lugar, si es un origen lícito. Si es un origen ilícito, vamos a estar comunicando a CEPRELAT y si es un origen lícito, vamos a cobrar impuestos por eso. Bueno, también habló el apoderado legal del expresidente Horacio Cartes. Carlos Palacios, sí. Quien recuerda un poquito cómo se habilitó o se compró esta empresa de portafolio ya por el 2011 y por qué razón fue que terminó sugiriéndole al contador del grupo, la familia Cartes, que se incluya justamente la existencia de esta empresa de portafolio en la declaración jurada ante la Contraloría General de la República. Reiterando que nada está en situación irregular. Esta es una sociedad que se constituyó en el 2011 a los efectos de adquirir una unidad de un departamento en la Florida, en Miami concretamente. Y la pregunta de por qué se compró esto a través de una sociedad panameña, la respuesta fue también muy sencilla. Esto fue producto de una recomendación o un consejo que le fue dado al expresidente por un bufete de abogados de la Florida, que son especialistas en asesorar en compras de bienes raíces en ese estado. Y la recomendación básicamente es que la manera más eficiente de adquirir o hacer inversiones en bienes raíces en la Florida es a través de sociedades de responsabilidad limitada por una serie de factores. El primero de ellos, la facilidad para la compra y la venta del activo, porque se transfieren acciones en vez de estar transfiriendo títulos de propiedad de inmuebles. Segundo, porque permite organizar la sucesión ordenada, digamos que del inmueble en caso de que fallezca el titular. Tercero, porque en caso de sucesión, si el inmueble está a nombre de una persona física,
los trámites de un juicio sucesorio en Estados Unidos y los impuestos que se tienen que pagar son exorbitantes. En fin, hay una serie de razones de conveniencia por lo cual este estudio de abogados le recomendó al expresidente a que hiciera esta adquisición a través de una sociedad y no en forma directa. Es decir, acá no hay absolutamente nada raro, nada irregular, nada ilícito. Fue un negocio perfectamente válido, hecho según los procedimientos usuales para este tipo de inversiones. Este bien ya existía en el patrimonio del señor Cartes antes de asumir su mandato como presidente y siguió estando en el patrimonio de él y de sus hijos cuando él terminó su mandato. Es decir, ahí no hubo ninguna variación patrimonial, ningún enriquecimiento ilícito, ni siquiera indicios de que esto pudiese haber ocurrido con relación a la adquisición de este activo. Entonces, ese es el primer punto que se tiene que destacar. La razón por la cual esto no se incluyó en la declaración jurada, pues precisamente cuando nosotros vimos este cuestionario, la primera pregunta que yo como abogado le hice al contador que maneja este tipo de declaraciones es: ¿esto está declarado en la declaración de entrada del señor Cartes a la Contraloría? Y el contador me dice que ellos tuvieron algunas dudas al momento de presentar esta declaración jurada por el hecho de que este fue un bien adquirido para los hijos del señor Cartes. Y de hecho, cuando las acciones de esta empresa fueron transformadas en acciones nominativas, las acciones se pusieron efectivamente a nombre de sus hijos, pero también a nombre del padre. Entonces, lo que yo le recomendé al contador fue que esto se rectificara en forma inmediata, porque las declaraciones juradas están sujetas a rectificaciones. La propia ley que reglamenta la presentación de declaraciones juradas, que es la ley 5033 del año 2013, prevé la figura de la rectificación de las declaraciones juradas. Esto se rectificó y hoy figura en las declaraciones que se pueden acceder a través de la página de la Contraloría de la República. Esto está en regla, pero de todos modos, reitero, esta es una cuestión meramente formal que no afecta al fondo de la cuestión, y ahí es donde yo quiero poner todo el énfasis. Acá no hubo ningún enriquecimiento patrimonial del señor Cartes. Este departamento, digamos que no tiene ni siquiera la importancia económica considerando, digamos que el patrimonio que tiene la familia Cartes, de manera que la omisión inicial de incluir la existencia de esta sociedad en la declaración jurada presentada al inicio es un detalle que ya fue rectificado y no hay ningún indicio de que esto pudiera haber sido ocultado para justificar una suerte de enriquecimiento ilícito. Y además, lo más importante es que el órgano contralor, la Contraloría, tiene todas las facultades legales para pedir los informes que se requieran en caso de que exista alguna duda sobre la forma en que fue adquirido este activo antes de la asunción al cargo por parte del expresidente Cartes. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo, Full 93 aditivada, para más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 aditivada. Ahora calidad y economía se encuentran en un mismo lugar y el mejor precio se encuentran en Barcos y Rodados. Los jabones de tocador Coco Cavallaro están hechos 100% de aceite de almendra de coco, brindándote una protección antibacterial natural. Además de ser hipoalergénico y libre de gluten, ofrece a tu piel limpieza y el máximo cuidado sin resecarla. Ahora puedes encontrarlo en una nueva presentación en estuches amigables con el medio ambiente, porque cuidar el planeta es responsabilidad de todos. Y recordá que el lavado frecuente de manos ayuda a prevenir enfermedades. Manos limpias es más salud. Visita real. El canciller nacional Euclides Acevedo anunció que la reina Letizia visitará nuestro país el próximo 2 de noviembre para fortalecer las relaciones de cooperación entre España y Paraguay.
Diputados adelantarán sesiones. La Cámara de Diputados sesionará anticipadamente mañana martes a fin de librar a los legisladores para sus respectivas actividades partidarias con miras a los comicios municipales. Se prevé el estudio de la ley que autoriza el uso de recursos del FONACIDE para cubrir la deuda con los sanatorios privados. Fatal accidente en Itá. Un camión y un automóvil protagonizaron un accidente en horas de la madrugada de este lunes sobre la ruta 1 en la ciudad de Itá. Este último perdió el control a consecuencia de la pista mojada y terminó impactando de frente contra el camión de mayor porte. El conductor, Pedro Benítez, de 40 años, falleció en el acto. Huelga docente sigue vigente. La medida de fuerza implementada por los gremios docentes desde la semana pasada sigue vigente. Ante esto, el Ministerio de Hacienda convocó para esta tarde a sus representantes a fin de retomar el diálogo en busca de un acuerdo que ponga fin a la huelga. Zuckerberg perdió 7 mil millones de dólares. El patrimonio personal de Mark Zuckerberg se ha reducido en casi 7 mil millones de dólares en pocas horas, lo que le ha hecho descender un puesto en la lista de las personas más ricas del mundo. Esto por las caídas de WhatsApp, Instagram y Facebook. Advertencia contra la reventa. Todas las entradas son nominales y se obtienen tras cumplir los requisitos sanitarios impuestos por el Ministerio de Salud, por lo que una persona no podrá ingresar al estadio Defensores del Chaco con una entrada que esté a nombre de otra persona, advierte la APF. Reiteramos esta información. Los diputados sesionan anticipadamente el día de mañana martes. Esto con el fin de liberar a los legisladores para sus respectivas actividades partidarias con miras a las elecciones municipales de este próximo domingo. Se prevé el estudio de la ley que autoriza el uso de recursos del FONACIDE para cubrir la deuda con los sanatorios privados. A las 9 horas está convocada la sesión extraordinaria de la Cámara Baja, que incluyó 16 puntos en el orden del día. Uno de los más resaltantes precisamente es la modificación de la ley que crea el Fondo Nacional de Cobertura para Pacientes COVID-19 con el fin de autorizar el uso de unos 40 millones de dólares del FONACIDE exclusivamente para cubrir la deuda con sanatorios privados. Un camión y un automóvil protagonizaron un accidente en horas de la madrugada de hoy lunes sobre la ruta 1 en la ciudad de Itá. Este último perdió el control a consecuencia de la pista mojada y terminó impactando de frente contra el camión de mayor porte. Su conductor, Pedro Benítez, de 40 años, falleció en el acto. Dramática situación, denuncia en el Hospital Regional de Encarnación. Los pacientes de este centro asistencial denuncian falta de insumos básicos y medicamentos, además de inconvenientes en la infraestructura del edificio. Señalan, por ejemplo, que no cuenta ni siquiera con gasas ni jeringas para la atención de los pacientes y también, repito, deficiencias en cuanto a infraestructura que se acentuaron con las lluvias del fin de semana. A 17 años de cárcel fue condenado un hombre por reiterados abusos sexuales en contra de su hijastra. El fallo también alcanzó a la madre de la menor, quien fue sentenciada a 5 años de encierro. La fiscal Soledad González pidió 17 años para el hombre por abuso sexual que se produjo entre los años 2011 al 2015. También se acusó a la madre por el delito de abandono, violación del deber de cuidado y maltrato de niños y adolescentes bajo tutela. Ilustre visita a nuestro país. El canciller nacional Euclides Acevedo anunció que la reina Leticia, esposa del rey Felipe VI, visitará nuestro país el próximo 12 de noviembre. Es para fortalecer las relaciones de cooperación entre España y Paraguay. Viene para fortalecer los lazos de cooperación, no solo en el campo económico, sino sobre todo en el campo cultural, afirmó hoy el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país.
18:01, vamos ya al tuit del Ministerio de Salud Pública con relación a los números de COVID de hoy 4 de octubre. Fueron procesadas 1.806 muestras, 20 dieron positivo y se lamenta informar, Silvia Audiencia, del fallecimiento de dos personas. Con este número, el total de víctimas del coronavirus en Paraguay es de 16.203. Efectivamente, se agrega también que por ahora 30 personas solamente están internadas y 12 de ellas en unidades de terapia intensiva. También se suman 69 personas que lograron vencer al nuevo coronavirus. Vamos a ver de dónde proceden y las edades, por sobre todo de los fallecidos. Según el Ministerio de Salud Pública, una persona, uno de los fallecidos, la edad oscila entre los 40 y 59 años y la otra persona es mayor a los 60 años. ¿Ambos masculinos? Sí, ambos masculinos. Proceden de, a ver, la otra parte de este tuit del Ministerio de Salud Pública, Guairá y San Pedro. Bueno, tenemos que volver a hablar del caso del secuestro de esta pobladora del Alto Paraná que había ocurrido tiempo atrás y que ya había derivado en la detención de algunos de los involucrados. ¿Hay novedad, Daniel? Sí, señor. Hoy fue detenido Joel Andrés Gaona, 38 años, en el marco del operativo en Baracayú fase 2, que investiga el secuestro de la ciudadana brasileña Sandra Maceda, que se produjo en agosto de este año. La detención de hoy es la cuarta, se dio en la colonia General Díaz de la ciudad de Hernandarias. Nosotros tenemos elementos técnicos que lo vinculan directamente a Joel en el lugar donde se pudo haber cometido la captura o la toma de la secuestrada. También lo tenemos vinculado por medios técnicos que él mantenía comunicación directa con el líder de esta organización que fue capturado y gracias a la captura él nos llevó a la ubicación de la señora Sandra Maceda y también otros elementos técnicos que están acá en el Ministerio Público que queremos todavía guardar bajo resguardo porque la investigación prosigue, no descartamos la participación de otras personas más. En este momento estamos trabajando todavía para saber si podíamos incautar otros elementos que fueron utilizados para ese secuestro. ¿El vehículo de este hombre se utilizó para alzar a la señora aquella tarde? Existen sospechas y justamente estamos abocados en ese trabajo. El fiscal está teniendo la entrevista con el detenido en este momento, ahora con el capturado, y vamos a ver qué otros elementos más pueden ir suministrando en el transcurso de del día para poder proseguir la investigación. ¿Qué función cumplía él dentro de la organización? Nosotros le tenemos como parte activa en el sentido de que él participó directamente las sospechas que tenemos nosotros, que él participó del secuestro y después estuvo en comunicación directa con el líder de la organización y también estuvo en inmediaciones del lugar donde después fue liberada la señora Sandra. Hablamos de este inconveniente que presenta también la infraestructura de una escuela en Villa Cerro Corá de Lambaré. Fíjense ya el colapso de parte de la muralla y de otros sectores de la edificación que representan un serio peligro para los estudiantes. Luego de que el último fin de semana se derrumbara parte de la muralla de la Escuela Cerro Corá en la ciudad de Lambaré, asistieron este lunes hasta el lugar funcionarios municipales para proceder a la reconstrucción de este sector. Y por suerte ya están acá iniciando el trabajo la gente de la municipalidad. 7:30, 8 estuvieron acá ya los personales. Realmente al llegar los trabajadores tocaron y ya se derrumbó la parte que quedaba de la muralla. Nosotros necesitamos que esto se levante nuevamente por la seguridad de los niños y por todo lo que estamos acá, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo que estamos retirando los escombros que había caído, ¿verdad? La muralla. La muralla llegó a su vida útil. Yo tengo 66 años y este tiene más 70 años, entonces llegó la vida útil de la muralla y cayó. No, aparentemente se hizo con la famosa arena roja. Y bueno, y en aquel entonces, ¿verdad? Ahora ya todo tiene que cambiarse. Se tiene la mezcla, en este trabajo se va a hacer de arena lavada y el buen cementado. Los pilares. Con todos los pilares.
¿Cuánto tiempo ustedes calculan que pueden terminar? Y ponerle un 15 días, ¿verdad? 15 días. Pero aparte del problema de la muralla caída, que ya se había alertado hace bastantes años, también hablamos de otras obras inconclusas en parte de lo que es la escuela. Aulas que no pueden estar en funcionamiento debido a que tienen algunos sectores cuyos mantenimientos todavía deben realizarse. Desde la escuela dicen que no saben qué pasó de los fondos del Fonacyle. Nosotros desde el 2018 estamos con obras inconclusas, fuimos beneficiados con el programa de Fonacyle, ¿verdad? Se terminó solamente a la mitad, ¿verdad? En ese entonces de las obras, pero también fue llamando a la prensa. O sea, todas las obras que se llegaron a hacer fue porque fuimos insistiendo con la prensa, en redes, pero hasta hoy no tenemos una respuesta con Fonacyle. Sabemos que vinieron fondos nuevamente, pero no fueron utilizados. Es el pabellón este que ven, está semi terminado, por decirlo, nos falta la parte eléctrica, ventanas, puertas y el baño sexado que no fue tocado. Y también el aula que es de apoyo escolar. Lo ideal hubiera sido que se hagan ese tipo de trabajos en los días en los que los chicos no venían. Claro, por supuesto, vinieron 55 mil millones, ¿verdad? En royalties y Fonacyle. Y ese era nuestro objetivo, que se pueda terminar en ese tiempo que los niños no estaban, que la pandemia permitía que por lo menos construcciones estaban habilitadas y se podía trabajar, pero eso no ocurrió en el municipio. Funcionarios municipales dicen que en unos 15 días más o incluso menos podrían estar culminando las obras con respecto a las murallas, pero la comunidad educativa espera también ansiosamente que se pueda tener una solución definitiva para el problema de las aulas y los baños sexados para que el próximo año los niños puedan volver. Y la siguiente información nos llega desde Ciudad del Este, donde un niño de 2 años habría caído al cauce de un arroyo y está desaparecido. El hecho ya ocurrió este fin de semana en el barrio San Rafael de la capital del Alto Paraná, cuando los padres pidieron auxilio a la central del cuerpo de bomberos luego de que no encontraran a su hijo en su habitación. El niño desaparecido vestía un pullover de color naranja y pantalón oscuro. Familiares alertaron a los agentes intervinientes de la desaparición del pequeño de 2 años pasada las 18 horas del domingo. Según la versión de la madre, ingresó al sanitario de su vivienda ubicada en el barrio San Agustín de Ciudad del Este, a orillas del arroyo Acaraumí. Al salir ya no encontró al niño, por lo que presume que su hijo cayó al cauce y fue arrastrado. Estamos buscando con los vecinos y con el bombero voluntario. Y sin resultado positivo, se presume que se cayó en el agua. ¿Qué es lo que refieren los familiares? Y luego se presentó acá el padre del ahora desaparecido y denunció que su hijo supuestamente se cayó en el agua, según. ¿Ellos no vieron absolutamente nada, no hubo testigo que le observó de repente que cayó ahí? No, ni un testigo, ni una persona, el menor. Supuestamente siguió a su mamá, se fue al sanitario, le siguió. No sabemos después qué es lo que pasó. Para la fiscalía hay ciertas dudas sobre la desaparición, por lo que los padres fueron indagados para continuar con la investigación. En realidad existen algunas que otras dudas, por eso fueron convocados los padres para una declaración del Ministerio Público para que den más datos sobre la relación de la desaparición de la criatura. ¿Qué dudas tiene la fiscalía? En realidad existen algunas dudas en el sentido de cómo desapareció la criatura, ¿no? Porque primeramente me dicen de que desapareció de la pieza detrás de la madre y después me llaman y me comunican que probablemente haya caído al cauce. ¿Otra circunstancia en torno al ambiente familiar que pueda contribuir a la desaparición de la criatura? En este momento el Ministerio Público no maneja otra circunstancia, nada más la ha mencionado. Pero no hay vecindario que haya observado esto, a pesar de ser una población muy concentrada en ese lugar. No, nadie hasta el momento me dice que vio que la criatura haya caído al cauce. Por eso nada más le vuelvo a reiterar de que los padres fueron convocados para dar la versión con relación a esta desaparición de la criatura. Los padres podrían ser imputados por el Ministerio Público en las próximas horas en base a las evidencias recolectadas.
Hablamos de este caso de sicariato que había ocurrido días atrás en el distrito de Nueva Germania, departamento de San Pedro. La fiscalía decidió liberar a los dos detenidos de este caso. También el supuesto señalado objetivo inicial de los sicarios habló de que teme por su vida, mientras que uno de los liberados también brindó su versión sobre el episodio. Voz populi en Nueva Germania era que Leonardo Sáiz no iba a alcanzar estas elecciones. Y esta remera que tengo puesta acá sobre mi persona me salvó la vida. Y lastimosamente tuvo que ser también el color de la remera quien le cegó la vida a estas dos personas aquí en la ciudad de Nueva Germania. La acción del Ministerio Público de nuevamente disponer la libertad de ambos sin hacer la investigación en base a las pruebas presentadas por la agente de investigaciones, ¿eso le da a usted temor e inseguridad también? Imagínense, Rafael Sáiz, Ariel Rodríguez, o contratan a Jorge Centurión, o me echó Pejiguari para su móvil. Le entregaron la pistola en Santa Rosa de la Guaraú, detrás de la verdulería, al sicario que vino a matarme. Y fue este Jorge quien le entregó la pistola. Pues él no cometió el delito. Pues él estuvo arrepentido y le tuvo que devolver la pistola. Y se encargó este que vino a cometer el crimen. Y más allá, cometieron el crimen encima de la moto de Manuel Figueredo. ¿Qué más quiere la fiscala? Señora fiscala, me defraudás. No tuviste la capacidad suficiente de investigar. Tenés que dar un paso al costado. Oye, yucapata más, señora fiscala, la Nueva Germania Pelomita. Por favor, señora fiscala, algo y con la mujer, hace familia, hace entorno de la responsable, señora fiscala. Por error mataron a esta persona. Por error le mataron. Pues yo suelo utilizar esta remera y justo ese día él tenía como esta remera puesta. Yo creo que acá estos hechos que nos quisieron culpar a nosotros se equivocaron de víctima. Yo creo que eso porque don Bartolo no tiene como para decir que es una cuestión económica, porque ellos sí se van a morir a juntos. La madre de la víctima, y eso la fiscalía está haciendo, porque ahí tenemos que hablarlo con propiedad, ¿verdad? Nosotros no podemos decir esto que aquello, no tenemos la certeza. Por eso nosotros al principio nos pusimos a disposición de la fiscalía, del Ministerio Público, y seguimos estando a disposición para que esto se aclare. Porque sale en la prensa que Manuel Figueroa, que es sicario. Increíble la prensa como nos tiene a nosotros en la presentación de don Rafael, ¿verdad? Salimos a suelto, ¿por qué? Porque no había pruebas suficientes para que nosotros permanezcamos un día más en la comisaría. La policía, no hay indicio. La policía específicamente del departamento de investigación le presentó a ustedes como los supuestos responsables. No, y precisamente la prensa, o sea, la prensa se... Sí, así mismo, porque una vez resuelto de la... ¿verdad? Y claro, pero no hay una objetividad. Ellos tienen algunas dudas, pero no hay una objetividad concreta del por qué Manuel Figueroa va a ser el autor moral o el partícipe de este hecho delictivo. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 aditivada para más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra colgando la calidad de Full 93 aditivada. Ahora calidad y economía se encuentran en un mismo sitio y al mejor precio se encuentran en Barcos y Rodados. Los jabones de tocador Coco Cavalaro están hechos 100% de aceite de almendra de coco, brindándote una protección antibacterial natural. Además de ser hipoalergénico y libre de gluten, ofrece a tu piel limpieza y el máximo cuidado sin resecarla. Ahora podés encontrarlo en una nueva presentación en estuches amigables con el medio ambiente, porque cuidar el planeta es responsabilidad de todos y recordá que el lavado frecuente de manos ayuda a prevenir enfermedades. Manos limpias es más salud. De nuevo al sur del país, delincuentes se alzaron con un millonario botín hoy luego de asaltar una estación de servicios en la ciudad de Encarnación. Los delincuentes al llegar dispararon directamente hacia un agente del grupo Lince que estaba montando guardia en el lugar. Posteriormente tomaron de rehén a los playeros para concretar el ilícito.
Los delincuentes llegaron a bordo de un automóvil, ya realizando disparos contra esta caseta donde estaba el guardia de seguridad, un suboficial ayudante de la Policía Nacional. Posteriormente, tomaron de rehén a los playeros, quienes estaban trabajando en horas de la madrugada. Les hicieron recorrer toda la instalación, apuntándole con el arma de fuego, y posteriormente se dirigieron hasta aquel lugar donde se alzaron con dos cajas fuertes que contenían aproximadamente 95 millones de guaraníes. En realidad no es una buena noticia, pero finalmente bueno en el sentido de que ninguno fue, digamos, no tuvimos ningún accidente fatal, digamos. Pero fue algo bastante violento. Una pérdida millonaria para ustedes. Y en realidad la pérdida sí es importante. Es la recaudación del viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Pero más allá de todo eso, hubo disparos, una violencia importante. Abrieron todas las puertas con patadas, equipos así pesados. Y al playero le tuvieron en vilo porque prácticamente fue el que tuvo que estar orientándoles a ellos en donde estaban los caudales y, digamos, entrando el rapidito. Y esas cuestiones, ¿verdad? Y además de, ayudarle al accidentado, en este caso un guardia de seguridad que teníamos, que también fue herido, creo. Sí. ¿Qué refirió el playero? ¿Cuántos sujetos fue que llegaron y a bordo de qué hasta este momento? Tres sujetos. Él prácticamente no divisó al resto del grupo porque entró una persona, él estaba acá dentro de su habitación, que es para el playero, y fue violentada la puerta, entró una persona, le puso boca abajo y pero de cualquier modo él refiere que estaban enmascarados, o sea, enmascarados no, una remera por el rostro. Los delincuentes actuaron con suma violencia. Estos en todo momento mantenían bajo amenaza a los playeros. Tras permanecer varios minutos en el lugar, se llevaron las cajas fuertes y también las pertenencias de valor de los playeros. El suboficial ayudante tuvo que ser asistido tras recibir un disparo en la pierna. Tuvimos conocimiento de un hecho de robo agravado y herida producida por disparo de arma de fuego, resultando víctima personal policial del INSE, el suboficial ayudante Jovito Luján Ramírez Insaurralde. El mismo presta servicio en la agrupación motorizada LINCE de acá de Itapúa, y en fecha de ayer, en horas nocturnas, el mismo realizó cobertura de la estación de servicio Barco y Rodado, ubicado sobre la ruta sexta, kilómetro 7 de esta ciudad. Los malvivientes también se llevaron el sistema DVR, las cámaras de seguridad que captaron todo el atraco. De momento no hay datos de los responsables de este millonario hecho delictivo. Momento de hablarles nuevamente de este operativo realizado en Pedro Juan Caballero, operativo denominado Frontera Segura 3. A propósito, tres allanamientos encabezados por los fiscales Lorena Ledesma y Armando Argüello fueron ejecutados en la capital del departamento de La Mambay. El objetivo de esta operación fue la búsqueda de criminales peligrosos, quienes serían miembros del PCC. Los buscados eran Anderson Meneses de Paula, alias Tuca, vinculado supuestamente al narcotráfico, al asalto de bancos y cajeros, además de gozar de la confianza de los altos mandos de esta facción delictiva PCC, y que ha tomado las funciones de explosivista. En el vecino país le adjudican la toma de toda una ciudad para la ejecución de robo a bancos, así como también hechos relacionados a ajusticiamientos con decapitaciones en el Amambay. El otro buscado, William Meira Donacimiento, asimismo Francisca Kelly, brasileña, pareja de Meneses, también fue detenido Alfredo Jiménez Larrea, de nacionalidad paraguaya. En forma simultánea, en Punta Pona, la Policía Federal realizó 8 allanamientos que derivaron en la detención de los 4 objetivos mencionados. Thank you.
visita real. El canciller nacional Euclides Acevedo anunció que la reina Letizia visitará nuestro país el próximo 2 de noviembre para fortalecer las relaciones de cooperación entre España y Paraguay. Diputados adelantarán sesión. La Cámara de Diputados sesionará anticipadamente mañana martes a fin de librar a los legisladores para sus respectivas actividades partidarias con miras a los comicios municipales. Se prevé el estudio de la ley que autoriza el uso de recursos del FONACIDE para cubrir la deuda con los sanatorios privados. Fatal accidente en Itá. Un camión y un automóvil protagonizaron un accidente en horas de la madrugada de este lunes sobre la ruta 1 en la ciudad de Itá. Este último perdió el control a consecuencia de la pista mojada y terminó impactando de frente contra el camión de mayor porte. El conductor, Pedro Benítez, de 40 años, falleció en el acto. Huelga docente sigue vigente. La medida de fuerza implementada por los gremios docentes desde la semana pasada sigue vigente. Ante esto, el Ministerio de Hacienda convocó para esta tarde a sus representantes a fin de retomar el diálogo en busca de un acuerdo que ponga fin a la huelga. Zuckerberg perdió 7 mil millones de dólares. El patrimonio personal de Mark Zuckerberg se ha reducido en casi 7 mil millones de dólares en pocas horas, lo que le ha hecho descender un puesto en la lista de las personas más ricas del mundo. Esto por las caídas de WhatsApp, Instagram y Facebook. Advertencia contra la reventa. Todas las entradas son nominales y se obtienen tras cumplir los requisitos sanitarios impuestos por el Ministerio de Salud, por lo que una persona no podrá ingresar al estadio Defensores del Chaco con una entrada que esté a nombre de otra persona, advierte la APF. Al este del país, la Fiscalía Especializada de la Niñez y la Adolescencia allanó este fin de semana una vivienda en el departamento del Alto Paraná en el marco de una investigación sobre pornografía infantil. Supuestamente el abuelo obligaba a su propio hijo y a la nieta a practicar actos sexuales. Luego de mostrarles videos eróticos, el hombre ya está imputado, pero por el momento permanece prófugo. La agente fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles en Niños y Adolescentes, intervino en el allanamiento de la vivienda y la consiguiente incautación de evidencias. El procedimiento se realizó en el marco de una causa sobre supuesto hecho punible contra niñas y adolescentes, abuso sexual en niños y adolescentes y pornografía infantil. El supuesto autor cuenta con orden de detención por hechos de esta naturaleza. El hombre habría inducido a uno de sus hijos, un niño de 13 años, a que abuse de una nieta de 11 años, sobrina del niño. En este caso, el niño también es víctima del hecho, pues era inducido desde los 8 años por su propio papá. Los intervinientes no encontraron a nadie en la vivienda. Al lugar llegó una abogada, consultando el motivo del allanamiento, y manifestó que el dueño de la casa se encontraba lejos y no llegaría enseguida. La agente fiscal Coronel dispuso sea forzada la puerta de acceso a los dormitorios, donde encontraron elementos que servirán para la investigación. Si bien en el lugar el sindicado no se encontraba presente, hemos procedido a forzar la puerta para poder ingresar a las dependencias de la vivienda. En el lugar hemos encontrado elementos de sospecha suficientes, tanto para atribuirle los hechos de abuso sexual, y también estaríamos analizando esos elementos de sospecha para ver si también atribuiría al supuesto autor el hecho de pornografía infantil. También hemos encontrado varias armas de fuego. Si bien eso vamos a disponer que sea remitido a la unidad especializada correspondiente por el hecho de la transgresión a la ley de armas, la persona sindicada como supuesto autor ya cuenta con orden de captura pendiente. A la fecha se halla con paradero desconocido. Se incautaron computadoras, celulares y un revólver. Las evidencias serán analizadas por un equipo de profesionales. El caso está siendo seguido por un abogado de la familia afectada, quien realizó las diligencias primarias para que el Ministerio Público pueda conocer con detalles la situación que se presentaba con los menores, víctimas del supuesto depravado. Tenemos algunos elementos que comprueban de que este señor inducía a menores a cometer ciertos actos,
Y bueno, gracias a eso se hace hoy el allanamiento y esperemos que se encuentre lo que realmente le pueda comprometer o no a esta persona, y si es así, bueno, que pague la culpa, ¿verdad? La fiscalía espera que pronto el sospechoso pueda ser detenido por la policía a fin de que sea sometido al proceso, ya que representa todo un peligro para los más vulnerables. Visiten los locales de Bristol y aprovechen las cuotas más bajas del país, las cuotas más bajas de todo el país en todos los productos, precios increíbles y la mayor variedad en televisores, celulares, heladeras, congeladores, aires split, lavarropas y muchísimo más. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Este celular Samsung A12 de 64 GB por tan solo 129 mil guaraníes en 18 cuotas. Contacta ya al WhatsApp 0991-670-000 o llamando al 519-4000. También pueden comprar en línea escribiendo a www.bristol.com.py.